después volvemos a Industrias Diana, ¿sí? Mi primer reportaje de Salud de Conducta fue aquí. Hoy vamos a ver cómo ha crecido esta empresa y cómo sus trabajadores con control obrero le están demostrando a la patria que sí se puede y que pueden seguir produciendo y aumentando la capacidad de producción. Reportaje especial de Salud de Conducta desde Industrias Diana, el corazón del aceite de Venezuela. Ahora, Diana para el socialismo. ¡Que viva Diana socialista! ¿Qué es esta máquina? Bueno, esta es la parte de soplado, que va directamente a la base de aceite para la línea de llenado. O sea, que Diana está produciendo su propia botella ahorita. Sí, exacto. ¿Cómo era antes? Ah, no, antes se compraba directamente la botella a un proveedor tercero. Ajá. Pero el desperdicio era alto, la eficiencia, la cantidad de envase era poco y la producción era poquita. Ahora tenemos nosotros, la producción ha crecido más de 500%. Desde que se arrancó esta máquina, ¿cuántas botellas se han hecho aquí? Se han hecho 52 millones de botellas desde marzo de 2012. Tecnología alemana, Diana lo que hizo fue comprar los equipos, el cliente le manda todos sus planos y nosotros hicimos la instalación con una supervisión de ellos que viene cada dos meses, cada tres meses a ver cómo va el trabajo y sí, transferencia de tecnología. Mire, ¿qué se siente saber que ustedes mismos están construyendo con sus manos lo que es la soberanía alimentaria, que ya no están dependiendo de terceros y que bueno, ya tienen hasta los mismos equipos constructores dentro de la planta para poder no solamente estar aquí sino afuera también? Bueno, mira, nos hemos sentido orgullosos de nuestra capacidad que tenemos y que no necesitamos un personal extranjero que nos esté diciendo por qué camino tenemos que ir si nosotros sabemos realmente lo que estamos haciendo. Y los compañeros aquí son también, como se dice, el mismo grupo de personas, pero con los mismos conocimientos. Y bueno, que esto es hecho en socialismo, gracias a nuestro comandante Chávez, que Dios lo tenga en la gloria, y al gobierno que tenemos ahorita. El proyecto Sumón Bolívar es un desarrollo de un ERP libre, basado en software libre como tal, licenciado, con licencias libres, o sea, todo es libre, esa es la clave del proyecto en realidad. ¿Y eso es para qué? Para darle cumplimiento al decreto que nos dio el presidente Hugo Chávez, el decreto 3390, que nos obliga a llevar todo lo que es los requerimientos de software del Estado a software libre. Esto se hace para preservar la soberanía de como tal del Estado, porque eso nos da la libertad a nosotros de conocer todo el código fuente, revisar que no haya puertas traseras, estudiar su contenido, analizarlo, mejorarlo, adaptarlo, que es lo que estamos haciendo aquí. Esto es un lineamiento que viene desde la gerencia de acá de Industrias Diana, que es cumplir con el decreto 390. Nosotros migramos nuestros servidores a software libre, nuestras estaciones de trabajo trabajan con Canaima, estamos apoyando el proyecto Canaima, los abastos y las areperas de nosotros trabajan con software libre que hicimos acá en Diana también, que fue un punto de venta en software libre que se adaptó y que se le entregó al Instituto Nacional de Nutrición, que se le entregó a Benalcaza, a Lácteos Los Andes, para que ellos también trabajen con eso. Porque esa es la idea, aportar y colaborar. ¡Ahora aplauso, señores! ¿Ustedes se imaginan a Johnny López en ese mar de mayonesa? No, yo lo vi. ¿Lo viste ahí? ¿Quién aguanta los ositos bayonecitos ahí? Mira, pero no solamente independencia y soberanía alimentaria, sino también software libre. Soberanía tecnológica.